Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Esta vez os voy a traer un nuevo mazo bastante bueno. Bueno, ya es muy conocido el Druida del Combo, ¿vale? Como mazo, para aquellos que llevéis un poquito más de tiempo en Hearthstone, lo conoceréis ya de largo. Pero con unas pequeñas combinaciones, ¿vale? Que hace que salga un poquito más barato, que hace que no dependas de ciertas cartas que igual son de aventuras para poder hacerla. Para poder hacerte este mazo, vamos. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito el mazo. Lo que vamos a llevar son dos estimulares, nos van a dar dos cristales de mana por gratis, o sea, dos cristales de mana para ese turno. Nos puede venir muy bien para sacar un turno muy alto, o sea, un esbirro muy alto en turnos bajos, para permitirnos esos dos de mana más que igual nos pueden hacer un combo mejor. Bueno, muchas cosas. Eso sí, al final sí que pierde más value, o sea, tiene peor valor esta carta cuando a medida que alcanza la partida, pero bueno, lo importante es que nos toquen al principio para poder sacar grandes cosas en turnos bajos y que no tenga respuesta, ¿no? Llevamos dos raíces vivas, una carta nueva del gran torneo, ¿vale? Que lo que hace es que por una mana nos da la opción de infligir 2 puntos de daño, ya sea bien a la cara o a un esbirro, o invocar dos pimpollos, que son dos esbirros 1-1, que en un turno 1, 2-1-1 está muy bien. Una cólera para tradear o infligir un punto de daño, ese puntito de daño que igual nos permita matarlo y robar una cartita. Dos crecimientos salvajes nos va a permitir llegar a turnos, o sea, a un mana más alto, más rápido, por decirlo así. O sea, obtenemos un cristal de mana, o sea, aumentamos un cristal de mana vacío, o sea, no para ese turno. O sea, en ese turno no nos da un cristal más, sino para siguientes. Por 2 de mana, está muy bien. Si, sobre todo si tenemos la moneda y esto, está muy bien. Porque en el turno 2 para él, teníamos ya un turno 3 nosotros. Aspirante de Darnassus, más o menos la misma función que el crecimiento, pero en esbirro, ¿vale? Lo malo es que, bueno, os voy a explicar. Cuando sacas este esbirro al campo de batalla, es un 2-3 por 2 de mana. Y nos da un cristal de mana vacío, como esto de aquí, ¿vale? Es decir, si lo sacamos en turno 2, al siguiente turno no tendríamos 3 de mana, sino 4 de mana, ¿vale? Pero si nos lo mata, perdemos el cristal de mana. Es decir, si nos lo mata en el turno 4, al siguiente turno volveríamos a tener otra vez 4 de mana. Bien, un moco del pantano, esto venía en el mazo, pero venía un Harrison, ¿vale? Que es la legendaria, que os la voy a enseñar ahora, que no me cuesta nada. No la tengo, obviamente. Si no lo hubiese metido, es esta de aquí, ¿vale? O sea, lo que hace esta legendaria es por 5 menos 5-4 y destruye el arma del oponente y roba una cantidad de cartas equivalente a su durabilidad. Es decir, si le quedan dos golpes todavía al arma, robaría dos cartas. Pero como no tenemos esa carta, como ya he dicho, pues hemos metido un moco el pantano que hace la función de destruir el arma, que también es importante. Rugido salvaje, carta muy importante para el combo. Lo que va a hacer es otorgar a los personajes que estén en el campo de batalla más 2 puntos de ataque y a nuestro héroe, ¿vale? Ojo también que eso es importante. Flagelo para limpiar, sobre todo contra agro. Inflige 4 puntos de maná a un esbirro, a un enemigo, ¿vale? Ya puede ser a la cara o a un esbirro en concreto, y 1 punto de maná a los demás. Combatiente salvaje, otra nueva carta del gran torneo, por 4 de maná un 5-4, y lo que hace es que al utilizar nosotros el poder de héroe, nos va a dar más 2 puntos de ataque, ¿vale? Es decir, en vez de hacer 1 punto de ataque con el poder de héroe, tendríamos 3 puntos de ataque, que estaría muy bien. Guardián de la Arboleda, bien para silenciar, infligir 2 puntos de daño, nos da la opción, por 4 de maná un 2-4, son los únicos silencios que tenemos, así que los tendremos que gastar con cabeza. Dos trituradoras, porque son un esbirro muy, muy molesto, ¿vale? Por un 4 de maná un 4-3, y cuando lo mata, vuelve a aparecer otro esbirro, que es un esbirro aleatorio de coste 2. Draco Azur para robar, y ese puntito en hechizos que nos puede permitir hacer un flagelo de 5 y 2 puntos de daño, que está muy bien. Druida de la Zarpa, bien para proteger o bien para intentar letal con el cargar o para tradear algo. Normalmente el 90% de los casos se utiliza para proteger. Por 5 de maná un 4-4, pero ya os digo, con cargar o más 2 puntos de salud y provocar. Un 4-6 con provocar. Bien, aquí llega la carta muy importante, Fuerza de la Naturaleza, ¿vale? Lo que hace es por 6 de maná invocar 3 antárboles 2-2 con carga, ¿vale? Es decir, luego al final del turno mueren. Al final, cuando demos listo, van a morir. Entonces, hay muchas veces que se utiliza para limpiar, pero es nuestro. Es al fin y al cabo el main de esta baraja, ¿vale? Es lo importante de esta baraja. Esto más esto, Rugido Salvaje hace 9 de mana y lo que nos permitiría hacer sería, teníamos 3 cargar con 4 de ataque, perdón, 4 por 3 son 12, más 2 puntos de ataque de nuestro héroe, serían 14 puntos de daño. Bien, la cosa es si teníamos un estimular. Podríamos gastar otro rugido salvaje en el turno 10. Entonces, ya la cosa cambiaría. Serían 3 esbirros con 6 de mana, 6 de ataque, ¿vale? Que serían 6 por 3, 18, más 4 puntos de ataque de nuestro héroe, ¿vale? Que ya os he dicho antes que también el rugido salvaje nos da 2 puntos de ataque al héroe, ¿vale? Aparte, si tuviésemos emperador, si justo cuando gastamos emperador Taurisan, que lo llevamos en el mazo, ya sabéis, esbirro de 6 de mana, 5-5, y reduce al final de nuestro turno el coste de nuestras cartas en un mana, ¿vale? Lo que tendríamos sería
una fuerza de naturaleza por 5 de mana, y suponiendo que nos lo mata el siguiente turno, y un rugido salvaje por 2 de mana, cosa que nos permitiría, si nos entra otro rugido salvaje, en turno 10 poder gastar los dos y utilizar el estimular para poder hacer poder de héroe y hacer un puntito más de daño, ¿no? Eso ya es ir jugando, ir pensando mucho con la cabeza. Tenemos dos ancianos del conocimiento, robamos dos cartas, hoy restauramos 5 puntos de salud. Normalmente, como la del druida de la zarpa, al 70-80% se suele utilizar para robar cartas, ¿vale? Es un 5-5 por 7 mana. Y por último, Doctor Boom, ¿vale? Que es acojonante esta carta. Hay muchas cartas que llevan este de aquí, ¿vale? A ver si lo encuentro. Este de aquí, el anciano de la guerra. Hay otras barajas que llevan la sombra en las ramas, etc, etc. Hay muchas variantes de esta baraja, ¿vale? Pero yo creo que esta es la más barata o la más accesible para la mayoría, ¿vale? Así que nada, vamos a probarlo, a ver qué tal se nos da. Veis que, bueno, aparte no os lo he dicho, pero esta baraja me la creé, me costó como creármela solo por las dos cartas esas, la del anciano del conocimiento y el druida del combo, que se necesitan cuatro cartas, son dos épicas, o sea, cuatro épicas, me costó 2000 y pico de polvo arcano, una locura. Y me la creé para un torneo que tenía este fin de semana, que era de Ozone Gaming, es lo de los periféricos y los cascos y todo eso. Y quedé en octavos, me eliminaron en octavos con una baraja agro, ¿vale? Entonces no pude hacer mucho. Esto es muy buena mano, ¿vale? Excepto el Draco Azul, porque no tenemos moneda ni joder, no me sale ahora. Ni Innervate. Me sale en inglés, pero no en castellano. Echaremos esto seguramente, ¿eh? En este turno. Nos aseguramos. Seguramente sea Face, pero bueno. ¿Vale? Aquí nos entra el Luis de la Zarpa. Bien, y tenía un torneo y me eliminaba en octavos, así que caería por la mitad. No sé si se apuntaron casi 1200 personas, ¿vale? Al torneo. Había muy buenos premios, hay que decirlo. Pero me eliminaron. ¿Qué le voy a hacer? Un agro contra agro es muy difícil. A ver, si tiro esto tendría 3, 4, en el siguiente turno 5. Entonces, no sé si es mejor tirarlo ahora. Igual no, pero si hubiésemos tenido monedas hubiese sido entrada muy muy buena. Pero él ahora tiene que intentar tradear esto. Creo que es midrange, por suerte, creo. Pero no estoy seguro. También me creo otro mazo así midrange de Hunter, que lo enseñaré la semana que viene. Espero que ataque. Perfecto. Es lo que querría. Ole. Mira, ¿eh? Sea, en el siguiente turno tenemos 7 de maná. Flipad. Flipad un poco porque ya tenemos 6 de maná. Va por 2 de maná. O sea, seguramente nos trade esto. Vamos a confiar en que no nos lo trade, ¿vale? Vamos a confiar. Si no teníamos 6 de maná, o sea, brutal, ¿eh? Seguramente lo tradeé por eso, porque es que con 7 de maná el siguiente turno puedo sacar Doctor Boom. Salir con 4 de maná, no sé qué puedo hacer. Va a la cara también. Y secretito. Vale, me huele a que va a ser una trampa congelante. Me huele mucho, ¿eh? Pero primero tenemos que sacar esto de aquí. Vamos a robar dos cartas. Bien. Bien, ya tenemos el combo. Y efectivamente es una congelante. Ah, no, serpientes. Ojo, 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 ¿eh? Ojo que igual la hemos liado. Vale. Me da igual que me mate esto, la función ya cumplió de robar. Cara. Bueno, pueden ir a esto ya las que quedan, ¿eh? Porque si no me va a fastidiar. O sea, todas a ese, no me lo creo. No me lo creo. Bueno, siguiente turno tenemos 7 de mana otra vez, ¿vale? Ya casi casi tenemos el combo. Supongo que tradeará con las serpientes y pim pam y pim pum. Siguiente turno seguramente sea esto. Y si queda alguna serpiente viva, utilizaré el poder de héroe. No me esperaba que fuesen serpientes. Con la nueva expansión se dejaron de utilizar. Pero bueno, tendréis aquí el mazo, ¿vale? Aquí a la izquierda. Esta vez no me voy a olvidar de ponerlo, ¿vale? Esta vez no creo que me olvide de ponerlo. Lo pondré. Vale, otro de estos. No sé si va a tradear o no. ¿Va a ir toda la cara? No. Vale, esto seguramente sea una congelante. Así que pondré esto. Le tengo que obligar a tradear con todo, creo. Si no me equivoco. Yo haré así. Y esto por aquí. Si no tiene algo, algún arma o algo, tiene que tradear con todo, ¿vale? Entonces es lo bueno que tengo. Podría forzar esa congelante con los antárboles. No sería mala idea, pero hasta que no tenga los segundos antárboles, no creo que lo haga. Estaría muy bien Taurisana ahora, porque ya os digo, reduciría el coste. Justo el silencio. Y
justo el que no tenía que tocar. O sea, vamos a perder por el damage que tiene. Puede entrar un flagelo. O sea, un flagelo ahora mismo yo creo que nos da partida, ¿eh? Uf, es que Saurisan no... No tengo método de robo. Sé que es una congelante. ¿No? ¿Qué es? A ver, él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, tendría que eliminar dos esbirros. Vamos a ver si nos entra el flagelo, ¿vale? O sea, vamos a ver si tenemos la suerte. Lo que no sé si pegar aquí. Porque si pego aquí, luego con el flagelo limpiaría todo, pero no me la puedo jugar. Así que tengo que eliminar uno de estos. Vale, no, pero no está mal. Puedo hacer así. No puedo sacar a Taurisan ya, pero bueno, es lo que hay. Otro secreto. Ojo. Ojo, ojo, ¿eh? Esto sí que creo que puede ser una congelante. Él tiene 2-4 de daño. Seguramente ya he perdido ya, ¿eh? No me han dejado hacer el combo. En el siguiente turno... O sea, ¿tenía letal? No, no, no. Vale, he perdido. ¿Cómo odio a los Hunters, por favor? Este ha sido muy face y ha tenido mucha potra. Parecía una midrange, pero era una face brutal, ¿eh? O sea, os lo digo. No tenía como parias, pero... una face camuflada. No pasa nada. No pasa nada. Hemos tenido una buena salida, lo que pasa que... Si nos llega a entrar el flagelo hubiese sido tremendo, ¿eh? Tremendo hubiese sido el flagelo ahí, porque yo creo que hubiésemos ganado. Hubiésemos sacado Tartisan, reducimos coste... seguramente hubiésemos ganado con un flagelo ahí. Pero... es lo que hay. No se puede hacer mucho más. Es lo malo que tiene el druida, que al fin y al cabo tienes que aguantar turnos contra algo face. Vale, esto nos puede venir mejor, ¿eh? Si es Hanlo con lo otro, nos puede venir mejor. Espero que sea Zu, porque nos viene mejor para el tema flagelo y esas cosas. Y de aquí no nos sirve en nada. O sea, nos ha tocado el combo ya, pero no nos sirve para nada. Si llego a tener el estimular, pues igual con Doctor Wu podríamos haber hecho algo, pero... Muy mala entrada, muy muy mala entrada, ¿eh? Pero malísima, ¿eh? Malísima. O sea, mejor que la de antes, pero bueno, esto por lo menos lo soluciona un poquito. Pero es que fijaros que hasta el turno 4 no tenemos... Mira, es Zhu. Creo. Sí, es Zhu, pero a saco, ¿eh? Bien, lo bueno es que lo que salga de ahí, el Nerubiano... Bueno, el siguiente turno tengo turno 4 ya, por fin. Pero si sale el Nerubiano de ahí, pues lo puedo matar con el flagelo. Lo bueno. Pero vamos a ver qué tiene. Otro huevo Nerubiano. Ojo, esto se puede poner complicadísimo, ¿eh? Bien. Trituradora. Si tiene el... ¿Cómo se dice el...? No me sale. El poder sobrecogedor me fastidia. Pero... Vale. Esto no me importa mucho. Yo creo que va a ser druida de la zarpa. Y por miedo a que tenga explosión de diablillos, que la puede tener, eso fuera. Pero fuera ya, o sea, no podemos jugarnos la que tenga una explosión de diablillos y nos pegue 300 tiros. Vale, ahí está. Ah, no, pensaba que era poder sobrecogedor. Pero no. Seguramente luego hagamos flagelo ahí, eh. Buah, venga ya. No lo puedo matar con flagelo además. Y ha creado dos bichos enormes. O sea, con flagelo se quedaría a 3 puntos de vida. No puedo matarlo. ¿Qué sería lo mejor? No sé qué sería lo mejor. A ver, con flagelo muere esto. Esto se quedaría a 3 puntos de vida. Esto igual lo mejor. Otro druida de la zarpa. Muchas cosas para... Lo ha hecho muy bien. Ha tenido una entrada también increíble. Madre mía, mi suerte hoy, ¿eh? Estos serían 3 puntos de ataque. Pero podría tardar esto y quedaría uno de vida. Pegaría aquí. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Y así, ¿vale? O sea, si tiene ahora mismo, yo qué sé qué puede tener. No sé qué puede tener, pero... Yo creo que era la mejor opción, porque tenemos mesa todavía, entre comillas, no sé qué puede tener. Tenemos, si queda uno vivo, pues un flagelo, más lo que pueda poner. Si pone explosión de diablillos o lo que sea, tenemos el flagelo. Y si no, pues podríamos limpiar, ¿no? Vale, va a ir a por este. Creo. Espero. Eso es. ¿Y va a tradear? Va a tradear. Esto no sé si es bueno o malo, ¿eh? Yo creo que es buenísimo que haya tradeado. Porque ahora mismo... O sea, vale, eso va a morir.
Es la cosa. O sea, ahora mismo estos son 4, 8. No, no me da. ¿Podría robar cartas? ¿Me interesa robar cartas? Es la cosa. O Doctor Boom. Doctor. Me podría poner Druida de la Zarpa y golpe ahí de uno para robar. Creo que es la mejor opción ahora mismo. Lo malo. Lo malo, malo, malo. Que puede tener poder sobrecogedor, ¿vale? Entonces, si echa poder sobrecogedor aquí, sería un escudo divino muy potente, aunque luego muriese, pero. Vale, arañas. Pega. Esto no me importa. Esto es un buen flagelo para mí ahora. Pero claro, siempre tradeando aquí primero. O silenciando. Es otra. Puedo silenciar y pegar. O sea, si silencia se quedaría 2 de vida. Yo creo que es un buen Argus, o sea, es un buen flagelo aquí. Aquí. Esto por aquí. Y vamos a llenar un poquito la mesa. Yo qué sé, por gastar maná, más que nada. Bien, seguimos aguantando, ¿vale? Ha tenido una entrada brutal, porque con el terror del vacío, vamos, o sea, le he hecho la mejor jugada que podía hacer, la verdad. Pero él seguramente tenga cositas también ahí, ¿eh? ¿Qué puede tener? No tengo ni idea. Luce. Vale. No me preocupa mucho porque lo puedo tradear, ¿vale? Entonces, yo creo que va a hacer esto así. Esto así. Vamos a robar un poquito más. Yo creo que ahora es lo mejor. Tener mano. ¿Vale? Ay, vale. Error bastante potente, ¿eh? Porque puede haber pegado, pero no se me ha olvidado pegar. Pero bueno, como pierda por uno de vida, ya sabéis por qué es. Por la tontería del falla. Eso sí, si entra al combo, es victoria, ¿eh? O sea, ahora mismo entra en los antárboles y he ganado. Así de fácil, ¿eh? No. Bien, pues. Puedo sacar Doctor Boom, así que tampoco me preocupa. Lo único que lo he hecho mal, pero bueno. Yo creo que vamos a silenciar esto. No quiero que saque ningún demonio ni cacas vayas por ahí. Haremos así. Haremos así. Esto por aquí. Y yo creo que así. No quiero sacar esto porque si me mata los dos en mesa, perdería 2 de mana. O sea, tendría en el siguiente turno 8 de mana, creo. O 9 como mucho. Entonces paso. O sea, ahora mismo esto es malísimo tenerlo en mesa por eso. Porque si nos lo mata, no aprovechamos lo que es en realidad. Pero bueno. Rugido salvaje. O sea, mierda. Antárboles y ganamos. No hay más. Esto se basa en eso. La cosa es, ¿quiero utilizar el combo para tradear? Yo creo que no. Yo creo que podemos hacerlo así. ¿Vale? Perderemos uno de mana, pero es lo que hay. Siguiente turno volvemos a tener 10 de mana, no os preocupéis. Y ha sido un error grave, pero bueno. Vete a la cara, por favor. Vale, tampoco es tan grave. Ha sido un error. Bien, esa ha sido la. Ha sido un error que nos puede haber salido caro, ¿eh? O sea, primero siempre con las bombas, si vais a sacar algún esbirro, luego tradear, ¿vale? Para que ese esbirro no. Ese es cazador de fieras, creo. Buah, entonces he ganado, creo ya. Dos. Y gigante del mar. Bien jugado, ¿no? Por su parte, y he ganado. Iba a decir, ahora saldrán los antárboles, pero no. He ganado, creo. 9 y 7, sí. Más esto. Por aquí. Por aquí. He ganado. Vale. Le he aguantado bien, le he aguantado bien y he ganado. Quería que salía la bomba, pero bueno. Me la he podido jugar mucho con las bombas, eh. Me la he podido jugar y mucho. A ver si subimos de rango y dejamos el vídeo. Mira, manda un logro. ¿Cuánto de oro tengo ya? A ver. Bueno, se me quedó pie. Ah, vale. 245. No está mal. Última partida, yo creo que si la ganamos lo dejaremos aquí. Yo creo que tampoco he demostrado cómo hay que jugarlo. Esta ha sido mejor partida que la otra, ¿eh? La he jugado bastante mejor. Más calma, más cabeza. Nos ha tenido respuestas hasta que obviamente ya dejas de tener. Estoy controlando mesa, te estoy limpiando, sacas algo grande pero te lo vuelvo a limpiar. Y eso que nos ha entrado la fuerza de la naturaleza, ¿eh? Que con esa carta hubiésemos ganado directos. En el turno 7-8, creo. Bien. Rexxar. Yo creo que es el peor
Es lo que nos puede tocar en contra esto, ¿no? No, creo que no me tocó la moneda en ninguna, ¿eh? Mira que con el druida es buenísimo que empieces con moneda, pero bueno. Empezaremos. En turno 3 tenemos turno 4, que está muy bien. Y tenemos esto. Pero esto es, hasta turno 6 no me merece sacarlo, ¿vale? Entonces, recemos para que sea mid-range. Que mid-range se la ganaremos seguramente. Si es agro, no la tengo, no las tengo todas conmigo. Vale, es fucking agro. Fucking agro a tope. Así que. Bien, lo haremos así. Por tener un esbirro. Si quiere tradear, tradee. Luego tengo yo trituradora. No creo que tradee, por eso lo he sacado más que nada, ¿eh? No creo que tradee, pero bueno. Espero que no tenga malabarista. Espero. Sería. Vale. Ay, hostia. Espérate. Eso es sargento abusón. No tradees. Vete a la face. Casualidad. Oye, tío, nos hemos topado con el único que tradea, tío. Es increíble. Bien, pensaba que iba a tener 4 de mana, pero no, me la ha tradeado al fin y al cabo. Pues nada, nos la hemos jugado. Y nos ha salido mal. Nos hubiese salido mejor lanzar el crecimiento salvaje. Él tiene mucho daño. Ahora es un 5 de daño ya a la cara. Lanzaremos trituradora. No sé si tradeará. Supongo que parece que tradea. Pero es una face, ya os lo digo. Qué rabia les tengo a las face hunter. En serio, no juguéis eso. Es que se fastidia el juego con eso. Jugando eso, yo creo que se rompe el juego. Bien, le ha salido perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no le va a salir perfecto, por favor? Encima me voy a quedar ahora a 11 de vida. ¿Vale? Y él teniendo daño en mesa. 11 de vida. La puede tradear. Puede hacernos más daño. Ah, bueno, 12, que no me acordaba que nos tenemos un punto de armadura. Mira que tenemos el mega combo, pero me da rabia porque con esta gente, tío, con estos mazos de Face Hunter es imposible hacer nada. Matar a la cara. 7. Fíjate, o sea, fíjate que en turno 6 me ha ganado sin hacer nada. O sea, sin hacer nada me ha ganado. Vamos a jugar a otra, porque es que con esto no se puede jugar. Contra esto no se puede demostrar nada. O sea, yo normalmente a esta gente la intento agregar para decirles que dejen de jugar con eso. Porque la verdad es que es la mayor basura y el mayor cáncer que hay en Hearthstone ahora mismo. Pero bueno, si alguno lo jugáis, pues ya lo siento si no os gustan las palabras. Tenéis abajo el botón de suscribiros o el de suscribiros. Y ya está. O sea, yo la verdad es que no entiendo por qué la gente juega eso. Y no me vale que, mira, acabo de empezar, quiero ganar. No me va. Eso a mí no me vale. O sea, no me vale. Ya lo siento, pero no me vale. Acabas de empezar, hay muchos mazos que son de pensar. O sea, no vas a hacerte un control de cero, pero sí que hay muchos mazos que puedes hacer muchas cosas. O sea, con esos mazos. Madre de Dios. O sea, vamos a quitar el guardián de la arboleda para ver qué nos toca, pero madre de Dios. O sea, en el turno 1 tenemos Taurisán en mesa. Si queremos. ¿Vale? Y yo creo que lo vamos a hacer. Ahí va eso. Taurisán. No sé si es la mejor jugada. Pero oye. Me apetecía. A ver cómo lo mata también. O sea, si tiene un ejecutar, ha tenido la porra del siglo. Pero si no. O sea, a ver qué haces. ¿Vale? Va a pegar, supongo. Se comerá daño. Pena que no pueda meter esto. En serio. Sería brutal. Bien, pero fijaros cuánto daño se ha comido ya, ¿eh? O sea, si vuelve a pegar, si su intención es volver a pegar, se ha comido 15 de daño. No, tiene algo ahí, ¿no? ¿No? 15 de daño se ha comido ya el tío, macho. Es que le puedo ganar, ¿eh? O sea, tengo 8, ¿eh? En mano. Tengo 8 en mano. Con este con cargar. O sea, me la he de jugar. O sea, podría tener. En el siguiente puedo tener letal. O sea, imaginaros, son. Dos. Son otros 4, 8, 12. 12 de daño. Y él sigue robando, ¿eh? 12 de daño. Tenemos ahora. Wow. ¿Me la juego o no?
Bueno, da igual, vamos a darle un turno. O sea, si, es que si en el siguiente turno no hace algo, he ganado. He ganado. Estimas parroquianos, que tiene un inicio lento, no. Lo siguiente, o sea. Brutal. Tiene que ejecutar, porque si no, no. Vale, lo malo es que se ha puesto armadura, ¿vale? Pero. No tiene ejecutar. O sea, ahora mismo no puede tradear esto. Son 4, 8. Y otros 4, 12. He ganado. He ganado. Has jugado bien. Se está poniendo armadura. Ahora mismo tiene 12. Y la interna. Me lo mata. Me lo mata de milagro. Y todavía no tengo letal. Se me ha quitado el letal, ¿eh? Pero madre mía. Bueno, la cosa mejora, ¿eh? 5, 9, 4. A ver, tiene mucho, mucho esto ya. Mucha armadura, ¿eh? Ha tenido la suerte de que ha sabido jugar. Ha sabido jugar, ¿eh? Ha sabido jugar, hay que decir. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora, eh? Porque esto. Bueno, si hubiésemos tenido 9 mana, nos hubiese venido bien. Ella tiene 15 de vida, así que ahora ya solo nos queda esperar al combo, que tenemos una carta importante del combo. Así que si en turno 7 nos entra, tenemos victoria. O sea, si nos entra ya en turno 7 sería victoria, ¿no? Pero yo lo veo una buena opción. Poner otra vez esto para intentar parar la agresión, ¿vale? Y todos rezando, todos en vuestras casas, los que estéis viendo el vídeo, cruzando los dedos, para que salga ahora la fuerza de la naturaleza. O sea, si sale. Ya ganó. 8 cartas. Tampoco puede robar mucho más. Se va a quedar sin. Va a tener que descartar al final. O sea, yo creo que ahí tiene que tener un ejecutar por cojones. O sea, 13 cartas ya le quedan solo. O sea, no, no puede ser que no tenga un ejecutar, no me entra en la cabeza. Pero es que es eso, o sea, con una fuerza de la naturaleza ha ganado, porque son 6x3, perdón, no, mierda, ya me estoy dando otra vez, 4x3, 12, vale, ahora sí que no, da igual que tenga fuerza de la naturaleza o lo que quiera que tenga, que no gana, vaya, con eso. Otra, ojo, estoy pensando en gastar un flagelo ahí. Otra vez a robar, hay que tener cuidado con los parroquianos. Porque no tenemos método de limpieza, ¿eh? Y yo creo que hay que limpiar esto, ¿eh? Yo creo que hay que limpiar. 2 y 2 son 4. Sí, yo creo que hay que hacer así. Tiene mucha armadura, o sea, tiene 24 de vida el tío. No sé si tendrá el combo de los parroquianos, pero ahora mismo no, no es muy útil, ¿no? Si pone el rabioso, lo puedo radiar, no me preocupa. Vale, Taurisan. Ejecutar. No me importa, tengo esto, lo puedo radiar, no me importa, la verdad. Incluso comerme algo de daño, no me importa. Ocho cartas. Seguramente tenga el combo ahí. Lo malo es que he gastado ya una de las cartas importantes para matar al rabioso. Pero bueno, normalmente suele estar por menos de 2 de vida con el combo. Lo que no sé si tendrá para ganarme ya. Lo que me molesta es que a mí no me haya entrado el combo. Vale, esto, gastaré esto. Él no se lo espera, ¿vale? Así que. Vale, esto es lo malo. Esto es lo malo, que no puedo matarlo. Y si tiro eso, se van a procrear, ¿no? Por decirlo así. Esto es malísimo. Ahora. La cosa es, tengo que matar a eso, pero si hago esto, es peor para mí. Pero tengo que hacerlo. Sé que va a hacer eso, sé que lo va a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos juntos!
que tampoco me queda otra. O sea, tampoco me quedaba otra. ¿Era eso o que empezase a llenar la mesa de parroquianos? Y eso como que no. Me fastidia que no me haya entrado el combo ni una maldita vez, tío. O sea, solo me ha entrado una vez para ganarlo. O sea, la única vez que he ganado ha sido gracias al combo. Y me fastidia que no me haya entrado todavía. Aquí llega lo bueno, no tenemos método de limpieza. Rabioso. Torbellino. Buah. He perdido, ¿eh? Fíjate que lo bien que he empezado, pero es que me ha entrado una mierda de cartas increíbles. 5 de armadura. Es que el... Hoy no era mi día, chicos. Mira, otro arma. Buah. Es que ni no me merece la pena ni... Fíjate, cuánto daño he tenido en un momento. No way, no hay manera. Vamos a ver lo que robamos, lo único. Pero ha tenido la maldita porra del siglo también. No sé qué pasa, tío. Entre los Facehunter y las mierdas, de verdad, que mira, me ha ganado. Ay, cómo me cabrea no tener la suerte en Hearthstone. Pero bueno, hay días y días, ¿no? Pero bueno, espero que hayáis visto un poquito cómo funciona el mazo. Aunque no os haya podido enseñar su potencial, porque la verdad es que he tenido bastante, bastante mala suerte. Pero bueno, espero que lo utilicéis y que os sirva de ayuda. Así que os agradecería que deis like al vídeo, os suscribáis al canal. Yo os dejo en la descripción el link de mi Twitter y el link de mi canal de Twitch. Dicho esto, un saludo a todos. En el próximo vídeo, nos vemos.